Seguimos en Viajando por Radio y nos encontramos aquí en, en, en este lugar maravilloso con dos franceses, con Kenan y Anaís, que vienen viajando en bicicleta este, y, bueno, y, lo, y hablan muy bien castellano. Entonces, vamos a contarles un. Bueno, inten, intentan, ¿no? Sí. Bueno. Eh, Kenan, ¿cómo es viajar en bicicleta en un país como Argentina y por qué vinieron a Argentina a hacer este, esta travesía? Ah, en, primero eh, es porque no conocimos eh, nada de América del Sur. Y eh, segundo, eh, nos eh, queremos ¿no? eh, descubrir la Patagonia. Eh, entonces, eh, es porque... Eh, Elegimos uh, sus países, que Argentina, Chile y antes Uruguay. Uh -huh. Anais, ¿Por qué hablan también castellano? Um, España. Aprend aprendimos uh, en la escuela uh -huh. y me fui un año de Erasmus en España, así en Galicia. Ah, y, ahí, y, ahí, y ahí estuviste eh, entrenando este... Sí, y sí, <laughs> ahora es mejor de, de venir por seis meses de viaje para mejorar, porque... Algunos años sin hablar, perdimos un poco. Y ahora uh -huh. vuelve bueno, la, la lengua. La pregunta es: ¿ya toma mate? Un poco, un poquito. ¿Un, poqui un poquito. Un poquito, pero pienso que el mate uh, hay que acostumbrarse para, para uh, gustar el mate, ¿no? Tiene sí. el material. Sí, el material el material también. La Tener, la pajita. Sí, lo... no, el, la bombilla ah, y el mate. Sí. Y ah, sí. y Pero compartimos un poco durante el viaje con sí. uh, las personas que encuentran. ¿Qué les, pareció, es, ¿Qué les pareció la Argentina, lo que conocieron hasta ahora de Argentina? Es decir, ¿qué expectativas tenías cuando vinieron de Francia? Y, y dices, ¿a dónde se van a ir? Y allá al sur de la, donde termina el mundo. Um, no, no habíamos nunca como, sabíamos, sabíamos de, nunca de, de la, la gente de Argentina y es lo que nos sorpresa más uh, los paisajes le imaginaron, ¿Le imaginaron? <laughs> sí antes pero no um, sí sabíamos que había muchos paisajes muy grandes con montañas con pompa mm -hmm. pero pero queríamos descubrir sí. descubrir los paisajes y las personas y la gente eso las personas mm -hmm. cómo los cómo los trata muy bien muy bien muy sí. bien en sí. en Uruguay antes al inicio de nuestro viaje fue una sorpresa y también en Argentina sí sí mucho sí sí, sí. la gente uh, habla muy fácilmente mm -hmm. uh, Curiosa... es muy amiguera, sí. abraza sí, no sí, toca sí, toca sí, no es así que los besos también. pero el, eso no sé, eso allá no um, de qué trabajan en, ¿En, en, en Francia sí ah uh, soy un computadora, un sí. consultant, sí. Uh, software. Sí. sí. So, Trabajas con software. Sí, con software. Eh, Como mi hijo, que también trabaja desde acá, pero para Estados Unidos. Mm. Y, y yo vos? soy profesora para niños de la escuela primaria. Ah, mira qué bien. Qué sí. bueno, qué bueno. Y, y, y este viaje lo hacen durante cuánto tiempo? Desde noviembre hasta la fin de abril. Seis meses. Ah, pudiste tomarte tiempo en la escuela para poder hacer este viaje. Sí, es unas vacaciones de educación que tomamos uh, para estar con nuestro hijo. Uh -huh. Y pedimos esta vacación, no sé cómo se dice. Una vacación sin soldar pero solda, quedan los sí. trabajos. Cuando vamos a regresar a Francia, vamos a empezar el mismo trabajo. Sí, sí, uh -huh. empezar de nuevo. Es uh -huh. como una vacación sí, sabática? Sí. sabática. ¿Y sí. qué piensan, por ejemplo, de, los, de la gente que, por ejemplo, en un motorhome, o en la bicicleta, o en, un, este, o en una casa rodante vive viajando? Hay mucha gente que. No solamente en la Argentina, en toda América y en todo el mundo, que después de la pandemia dijo: yo me compro un motorhome y me voy a recorrer el mundo. Sí, es un sueño, <laughs> sí. es un sueño. Y tenemos un motorhome sí, en Europa. Pero es vacaciones, vivir como este uh, todo. ¿Vos podrías vivir tiempo? tranquilamente sí. trabajando? Desde ah, trabajando el, sí con la conexión, con la conexión Internet, satelital. Y, sí, se puede. Uh, yo no podría. Uh, 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 hay que pensar. para Y vos podrías dar clases por, por internet tranquilamente también. Sí, pero no se hace mucho. Eh, no te creas, eh. Algo que pensar. Proyecto. Aquí en la Argentina hay gente que viaja con sus hijos a través de todo el mundo y de toda América y hay una escuela donde dan do, do, donde dan las equivalencias, una escuela que es militar uh -huh. donde se puede eh, estudiar a distancia. Ah sí. Y me parece que en Francia debe haber, debe haber algo parecido también. Sí, yo pienso que sí. Hay que pensar. Hay que ¿Hay pensar. averiguar. <laughs> sí, sí, es un sueño de viajar uh, sí. todo todo el todo año, el sí, y de disfrutar con uh, su, sus niños. Y, sí, sí. pasar sí. Bueno, la verdad que les agradezco mucho el en la charla, y bueno, y buen, buen, ¿cómo se dice? Buen, buen viaje, ¿no? ¿Cómo se dice? Buen voyage. Buen voyage. Bon voyage. <laughs> bon voyage. merci Gracias. Muchas gracias. Chao. Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio.